tiene unos rayos más gruesos que los otros, ¿ves? Le tuve que hacer el agujero más grande con un drill, con un taladro, para que quepan. ¿Ves? Esos son los normales, ¿no ves? 14 gauge. Esto lo puse acá con unas gomas para que no se raye. Esto raya la pintura. Y esta goma la puse solamente para acá, para que no raye esto, no raye la pintura. Esto está un poquito suelto todavía. Y no agarró donde yo quería. ¿Ves? Este tendría que haber estado montado acá arriba, pero no sé, se torció. No sé, lo voy a tener que soltar y volver a poner acá, a ver si se puede hacer. Pero por eso quedó la batería un poco torcida. ¿No ves que no está en el medio? Le puse el asiento de la otra, porque no compré otro todavía. Con el asiento que tenía esta bicicleta no se puede andar, es durísimo. Y ahora voy a dar una vuelta. Ah, también le hice esto, mira. Lo pinté con un esmalte especial. Ah. Aislador. Es para circuitos. Todo lo pinté para que no se le meta el agua. Ayer le estuve echando manguera y manguera y manguera y manguera. Y seguía. No se apagaba nada. Perfecto. O sea que puede andar en la lluvia ahora. Y acá le puse en el botón que la prende y la apaga. Que la puedes dejar prendida todo el tiempo, no la tenés que apagar. Le puse un pedazo de cámara y le puse un tape. Pero el tape lo voy a pintar igual también de negro. Todo va a quedar pintado de negro, todo pintado. Ay, perdón, que no estoy apuntando bien. Todo pintado de negro va a quedar. Ah, ¿qué más le hice? Los frenos de adelante son nuevos, es que son de color rojo. Los de acá no se ven. Sí, son las pastillas son rojas. Apenas se ve. Frena muy bien, mejor que la otra. Y el asiento, al ser más bajito, se siente mejor. Se puede equilibrar mejor uno. Entonces voy a ver si voy a dar una vuelta. Tengo que agarrar con la mano izquierda y voy a tener solamente el freno de atrás. El de adelante no lo voy a poder poner. A no ser que la tenga. No se puede. Bueno, si tengo una emergencia, tiro el teléfono y sigo. Y meto freno. No creo que va a tener una emergencia. Esa velocidad de mediana. No lo tengo en velocidad alta. Voy a cambiar de mano la cámara para poder frenar con el freno de adelante. Con la otra mano. Y ahora voy a hacer el freno de adelante, que es mejor. Creo que ahora voy a pedalear, porque no puedo meter el acelerador. A ver si agarro la rueda. Así ando pedaleando, mucho más despacio, porque noto que puedo pedalear mejor, con esta. La otra es un poco más dura para pedalear. Ahí voy a acelerar. Muy suave, sí. De mano para sonar. Bueno, listo, ya. Para.